¿Este es Aurelio Casillas, qué no? ¿Usted conoce a ese vato? Pues, ¿quién no lo va a conocer, mijo? Pues, si el cuate es toda una leyenda en este país y en otros más, claro que sí. Ya desde chiquillo trasegaba mota con su hermano para el otro lado, con don Cleto Letrán. Y, pues, aquí venían a echarse unos traguillos y yo les servía sus tequilas, pero, pues, ¿eso qué tiene que ver conmigo, qué? No deje de contarnos su vida, que no nos interesa. El caso es que lo conoció y los dos nos tienen que acompañar ya. No, cálmate tantito. ¿Por qué me vas a detener, eh? ¿Por haberle servido unos tequilas al Aurelio este mentado? Pues, así estaremos de mal en este país, A ver, no, señora. Usted nos va a acompañar, pero no en calidad de detenida, sino para colaborar en una investigación que estamos haciendo. Es todo. Bueno, ma, pues por lo que veo la cosa no es conmigo, ¿eh? ¿Qué hizo, Cotón? Conejillo, cállese. Conejo este. Ay, Aurelio, ¿qué haces? Ay, que me duele mucho la cabeza, ¿no? Búscate a otra. Nunca te amparo. A lo mejor la traes y me animo. Amparo se fue a buscar a mi hijo. ¿Y sabes qué? Si tenemos suerte, mañana me van a traer al chavo para que me echen mecánica y me pongan un riñón nuevo. ¿Cómo la ves? Mi hijo. ¿Cómo será mi hijo, eh? ¿Será guapo el cabrón? Sí. Eso es lo que necesito, mi amor. Un hijo que me respete. Como la rutila. Sí, tú. ¿Sabes qué pasó ayer? Ayer tuvo un atentado. ¿Y tú crees que la muy cabrona quiso hablar conmigo de eso? Me valió mon. No te preocupes, mi amor. Está bien. La gente que traje de refuerzo está muy nerviosa, niña. Todo esto está lleno de tiras, tres cosas a la redonda y... Me parece muy bien que estén nerviosos, Pompeyo. Así están pilas por si regresan los imbéciles de ayer. Está bueno, niña. ¿Terminaste? Ya te puedes ir a jugar. Ya llévatelo, por favor. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que está muy nerviosa la gente porque está lleno de tiras. Mientras no haya agresión, no tienen nada que temer. Si ellos están aquí es por seguridad, nada más. Pompeyo, muchas gracias por lo de ayer. Usted no tiene nada que agradecerme. Por supuesto que sí. Si ustedes no hubieran atacado, seguramente en este momento no estaríamos aquí. Gracias, de verdad. Ahora, si nos puede dejar solos, por favor. Me parece perfecto, Ignacio. Y cuanto antes pasa por mi oficina, ¿sí? ¿Problemas tan temprano? Alguien con quien preferiría no tratar, eso es todo. Hijo, yo sé que no hemos tenido la mejor de las relaciones, pero conmigo puedes hablar. Muy buenos días, señor presidente. ¿Qué tal, Mayra? Necesito que, por favor, revise si está todo listo para la reunión con los empresarios de Guatemala o necesita hacer algún cambio. ¿Ya te sientes más tranquila, amor? ¿Y tú? ¿Ya te sientes más protegido con tu zorrita? A ver, no vamos a empezar otra vez con eso, Rutila, por favor. No tienes por qué sentirte celosa. Si yo me involucré con ella fue porque tú te largaste y todo esto te valió madre. Es todo lo que teníamos. Acuérdate. Lo hice para protegerte. Y tenía una razón en decirte que conmigo corres peligro. Pero ya estoy aquí. Así que no quiero ver a esa perra entrando y saliendo cada que se le pegue la gana por tu casa. Nuestra casa, Rutila. Creo que me está gustando que sientas celitos. Te parece que te importo. Sí te quiero, Rodrigo. Y sí, me dan celos, pero esto es otra cosa. Que no se te olvide que García vino con el infeliz de Guernica. Él es uno de los involucrados en mi violación y tiene que pagar por eso.
¿Qué me ves, cabrón? Ya sé que no estoy tan bonito como para un concurso de belleza. ¿Quién marinerito me agarró con la guardia baja, que si no? No debimos haber ido a ese operativo, Guernica. Y te lo dije. Si Aurelio se entera que fuimos y se entera que estás trabajando conmigo, te va a matar. Y de paso, me va a matar a mí también. No hay guerras bonitas, Nacho. ¿Eh? Quiero que lo sepas, ¿no? No te me des ahora aires de impoluto. Yo te sé mucha chingada, pero es que esta no te hagas. Ahora lo que tienes que hacer es achatarme el camino con aquel cabrón. No querrás que ahora me pongan en la lista negra, ¿o sí? Pero tranquilo, tranquilo, hombre. Siempre hay manera de darle vuelta a las cosas. Mira. El asunto aquí es que yo soy como soy y no lo niego. Pero yo no violé la rutina. Ese fue marcado. Marcado. ¿Sí? ¿Quién es? Soy tu tío, Abel. Necesito hablar contigo. ¿Quién? Soy yo, patrón. Es urgente de a madre. Tengo que platicar con usted. Ya voy, hombre. Ya voy, hombre. ¿Qué onda? ¿Y ahora qué? ¿Qué tranza? Patrón, un daño colateral. O mejor dicho, nos fuera de la basinica. Bueno, ¿qué pasó o qué? Pues haya sido como haya sido. Me dicen los muchachos que los del atentado a su hija fueron los colombianos. Ah, ch... Bueno, de todos modos, ese cabrón... ¿Cómo se llama ese güey? Juan Cirilo Flores. Esa madre, me caí de la fregada. Ya que digan que fui yo, es mejor que me tengan miedo a que me falten al respeto, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Llamaron mecha mecánica y cuando esté bien, que venga a reclamarme quien sea, hasta el mismísimo diablo. Nos vamos. Mañana organizando todo. No, nos vamos. Si quieren, se esperan. Y aunque me hagas tu carita, güerito, si te parece. Y tú ven para acá. ¿Qué, ma? ¿Eh? ¿A ti te parió una puerca o qué fregados? Oh. O una coneja, ¿eh? Nada más ves llegar policías y charolas y así te me quieres largar corriendo. Sacatito para el conejo, no coyón. Es por eso, ma. ¿Pero para qué quiere que nos entamben a los dos? Uno se tiene que quedar afuera para sacar al otro, ¿que no? Uh-huh. ¿Y luego qué quiere que deje así nomás, tirado el changarro? ¿Luego cómo le pago a los abogados? Ay, sí, ya te conoceré. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Eres capaz de que te quedas con el changarro y te olvidas de que tienes madre? Ya, ¿eh? Bájale con ese desmadre, ma, en serio. ¿Quiere que le demuestre que estoy con usted todo? Pues claro que quiero que me demuestres. Entonces nos entambamos los dos, pues. Ándele. Órale, pues, voy por una lana y unos calzones y ya regreso. Mira, chico, no hace falta, es por un par de días. ¿Un par de días, gringo? Ay, cómo se nota que no lo han entambado usted, ¿va? A mí tampoco, la neta. Pero tengo unas compitas por ahí que me dicen cómo se mueve la tole. Ya regreso, voy por unos calzones y una lana. Yo lo acompaño. ¡Tim, se está pelando este cap! ¡Vamos por detrás! ¡No te me vas a pelar, No sé por qué, pero creo que el Fello está detrás de todo esto. Y si es así, el Fello, los colombianos y su madre que lo parió, la van a pagar. ¿Qué haces aquí? Tú no tienes cara de ser tira. No, pues la verdad no, no lo soy. Mira, confirmas mi instinto. Yo esos los vuelo, pero sí a kilómetros, mija. Y bueno, no me vas a decir qué haces aquí, ¿verdad? No. Bueno, si no me vas a decir qué haces aquí y qué vela tienes en este entierro, pues cuando menos vamos a platicar en lo que encuentran al chamaco. Eso sí es que lo encuentran. Siéntate afuera. ¿Tú tienes hijos? No, no tengo. Pues para que vayas viendo cómo te pueden salir, ¿eh? Vi el mío, qué traicionero. Nada más vio llegar policías y charolas y salió disparado el chamaco canijo. Pero pues bueno, no lo culpo. El de Casillas. Ya sabía yo que me iba a meter en una de sus broncas. Está confirmado, patrón. Entre los muertos hay varios con identificación colombiana. Fueron ellos. Colombianos.
Estoy seguro que el Fello está detrás de todo este De hecho, dicen haber visto al Tijeras, patrón. Esos colombianos que se preparen porque les va a llover plomo. ¿Sabes qué, Vitaminas? Ya sé cómo le vamos a caer al Fello. Vas a hacer lo siguiente. Escúchame muy bien. Pues no. Ninguna noticia de este vato ni del atentado. O es un pez muy gordo y lo están protegiendo. O es un reverendo don nadie. No, pues yo creo que es lo primero. Aparte de que este país tiene una mordaza en el hocico. No sé, con el discurso del presidente de eso de la pacificación, ¿tú crees que le va a convenir que se sepa que hubo bazucazos en la ciudad? Pues no le conviene para nada. Además, eso es lo que están buscando los colombianos. ¿No te has puesto a pensar que a esos güeyes no les interesa el negocio? Lo único que les interesa es armar desmadrito. Ah, no había pensado en eso. Oh, me cae que me tengo que informar mucho más, empaparme de política, porque salí del túnel bien lampareado. No, no puedo ser tan ignorante. ¿Cuál ignorante? Si fueras ignorante, no llegarías a donde estás. Estás desinformado nada más. Pero últimamente a mí me vale madres lo que los colombianos hagan. Mientras nos entreguen la coca que quedaron y a mí me ayuden a matar a las hijas de Aurelio, me vale madres lo que hagan con su vida. Perdón. Oye, ingeniero, ya compré unas cosas para llevarle desayuno a los colombianitos. Tú desayuna primero. Debes estar muerto de hambre. Pues muchas gracias. Sí, hombre, que se esperen esos cabros. ¿No serán cuatro? No creo. Omar no quiere perjudicarme y su papá no haría nada para ponerlo en riesgo a él en la presidencia. Mi tío Abel quiere algo, pero no lo voy a averiguar a menos de que lo vea. Yo ya quiero largarme de aquí, Mónica. Ya le dije al Sopi que consiga una buena seguridad para la Casa de las Lomas. Así tenga que contratar más gente, no importa. Lo que pasó con Rutil ayer... Tenemos que irnos con cuidado, Víctor. Pensémoslo bien. El Amparo me preguntó qué onda con la luz melo de Colombia. Le dije que la habíamos invitado para cuando nos fuéramos. ¿Por qué le dijiste Amparo, Víctor? Ese no va a tardar en decírselo a Aurelio. Con lo que necesitamos que nos odie más. Y está que muerde el hijo de la fregada. Mi tío está mal. El Amparo dice que si no conseguimos ese riñón, se nos pela en cualquier momento. La neta, yo... Si no supiera la mierda que es de persona, te juro que hasta yo le ofrecería mi riñón. Eres bueno, Víctor. Pero tú no puedes. Has tenido demasiadas cirugías y... ahorita estás mal. Además, ese riñón lo puede necesitar nuestro bebé. Sí, ya sé que me estoy adelantando, pero... cuando uno tiene un hijo, siempre piensa todo en función de él. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor ese atentado también iba contra mí? No dijeron que habían unos colombianos entre los muertos. Seguramente eran los mismos que fueron en contra del Víctor y ahora me quieren matar a mí. Esto se va a poner más difícil. Rodrigo, una persona que me quiere bien me dijo que por qué no nos íbamos lejos. Yo tengo el dinero. Podemos irnos a cualquier parte del mundo. Puedes ponerte a estudiar, prepararte. Ya después le entras a la política las veces que se te pegue la gana. ¿Y se puede saber quién es esa persona que te quiere bien? ¿Es tu papá, Rutila? No, no es mi papá. Y no me preguntes cosas que no te puedo decir. Porque aunque haya renunciado, sigues teniendo alma de tira. Y yo no soy una soplona. No, bueno... pues ahora sí ya me quedó claro ese alto código de honor con el que ustedes se manejan. Ayer mandaste a abrir fuego como toda una profesional. ¿Por qué no le dices a ese alguien que te quiere bien que no es el momento de que yo abandone mi país, Rutila? Es muy rica, amiga, pero no me gusta que me apunten con sus pistolitas. Fello,
Acabo de recibir una invitación del presidente para una reunión privada. Muy bien, Monteverde. Tú ponte a las vivas con todo. Pero sobre todo quiero que me averigües cuál es el interés en Michoacán. Que incluso les importa más que la paz de este país. Voy a sacarles la mayor información, no te preocupes. Perfecto, Ricardo. Tú nomás acuérdate que tu mejor aliado lo tienes en mí. Gracias. Hasta luego. ¿Y qué supiste del atentado contra Rivero Lanz? ¿No que estuvieron tus amigos de la DEA y el oficial García? No. No he querido distraerlos de la misión que tienen, querida Eva. Cuando regresen del encargo en que los tengo, me van a dar todo un informe detallado. Ramiro Silva de la Garza, protector de Aurelio Casillas. Ah. ¿Qué le iba a decir, no? Pues sí, la vida te da sorpresas. Pero tú también te estás beneficiando, tanto como yo, querida Eva. No te hagas la inocente blanca palomita. No me quejo, pero ¿sabes qué? Falta ver cómo nos vamos a deshacer de Aurelio cuando se la crea y piense que tú y yo somos sus subalternos. ¿Y que no lo somos ya? Cuidado, Eva. Un mal paso, un error que cometamos. El que se deshace de nosotros va a ser él. ¿Por qué crees que lo estoy ayudando tanto? Quieto, médico. Calladito. Calladito. Calma. Te mueves, suéltate. Calma. Arre. ¡Ferras! Préstame tu carro, cabrón. Voy pa' mesa. Te lo traigo al rato, ¿no? ¡Quieto! Sí. Está bueno. ¡Quieto ahí, chico! ¡No me hagas disparar! Está bueno. Pero explíqueme algo. Porque como que ya me di cuenta que este desmadrito es por mí, ¿verdad? ¿Qué fregado quieres conmigo? ¿Qué chico?